Es un gusto poder compartir con ustedes. Acá inicia el punto de encuentro de los ganaderos en Colombia. Esto es Empresarios del Campo. Saludamos a todos nuestros televidentes que nos ven a través de Canal Rural Satelital en toda América y Agrotendencias en el vecino país de Venezuela. El día de hoy nos encontramos en los Llanos Orientales. Estamos en el municipio de Puerto López, en el ombligo de Colombia. Vinimos hasta acá gracias a la invitación que nos hizo Laboratorios AGB Salud Animal para dar a conocer la feria que ellos realizan anualmente del ganado Brahman. La doctora Patricia Obando, del Departamento Técnico de AGB Salud Animal, nos da la bienvenida a nuestro programa. Buen día. AGB Salud Animal les da la bienvenida nuevamente a los Llanos Orientales para mostrarles el trabajo y el apoyo que se viene realizando en las ferias y eventos ganaderos de esta hermosa región. Estamos en la versión número 20 de la Feria Ganadera de Puerto López, uno de los eventos más grandes de esta región de fin de año. Además, conoceremos testimonios de varios ganaderos que están trabajando con AGB Salud Animal. La organización de la Feria de Puerto López estuvo a cargo de Corcebullanos y de la Asociación de Ganaderos de este bello municipio. Don Carlos Luque es el presidente de esta asociación y nos va a hablar de los beneficios que tiene para cada uno de los ganaderos asociados a este importante gremio. Bueno, la Asociación de Ganaderos de Puerto López es una asociación, como su nombre indica, de ganaderos. Fue creada hace más de 20 años aquí en el municipio. Creemos que somos la primera asociación de ganaderos del departamento. Fue creada en pro de construir unos beneficios para todos los ganaderos de nuestra región. Nosotros en la asociación tenemos un almacén donde prestamos una asesoría veterinaria, agronómica y totalmente agropecuaria para cada uno de nuestros usuarios. Aparte de eso, nosotros promovemos cursos de mayordomía, cursos de inseminación artificial, cursos de manejo de pastos, cursos de lácteos y, en fin, todo lo que FEDEGAN nos puede brindar a nosotros para tener una base productiva y una base de conocimiento a cada uno de nuestros afiliados. ASOGAN, la Asociación de Ganaderos de Puerto López, en nuestra visión es lograr que todos los ganaderos de nuestra región implanten los nuevos procesos tecnológicos que se vienen desarrollando a nivel mundial. Que todas las estructuras que traen para los procesos, tanto de fertilidad como de manejo, como de producción, los apliquen en cada una de sus fincas, donde por ejemplo puedan tener unos PLCT excelentes, unos periodos abiertos mínimos, donde las vacas al ECT tengan poco tiempo abierto después de que ellas han desetado el ternero. Es decir, que nuestra producción vaya a un punto donde nosotros podamos ser eficientes en todo el sistema pecuario y más con la raza cebú, que es la que nos da nuestra base de la genética. Es una feria que es exitosa porque siempre es caracterizada por sus precios en venta en cuanto a ganados puros, y ganados puros que son de estrellas y ganados puros de potrero. César Payán es uno de los miembros de Junta Directiva de Corcebullanos, otra entidad que se encargó de la organización de este magnífico evento. Muy buenos días para todos los televidentes de Empresarios del Campo. Estamos aquí hoy desde la ciudad de Puerto López, en el Meta, dentro del marco de nuestra gran Feria Nacional 2012, feria regional que es una de las más importantes en la llanura, una de las más representativas, de más antigüedad. Lleva 20 años, esta es la edición número 20 de esta feria,
donde tenemos, se ha congregado una gran cantidad de ganaderos, donde hay una infraestructura para la ganadería y es una de las razones de vida de todos los llaneros colombianos. Indudablemente Puerto López, a orillas del río Meta, es donde nace, por decirlo así, toda la parte comercial y todo de este gran río que nos va a llevar a Venezuela. Tenemos que tener en cuenta la riqueza ganadera que nos agobia, dando pie al asentamiento de nuestra primera gran empresa de subastas aquí en la zona del Meta. Ahora conoceremos las impresiones de otra persona que trabajó en el desarrollo de esta feria, como lo es el doctor Florentino Roa, director ejecutivo de la Asociación Ganaderos de Puerto López. Para nosotros los puertolopenses es muy importante la feria ganadera, porque traemos la genética para mejorar nuestras ganaderías de la región, de la zona. Adicional, vienen ganaderías de todos los otros departamentos de Colombia para exhibir sus ganados aquí en el municipio de Puerto López. A futuro estamos pensando en traer otras razas y cruces de otras razas de ejemplares, como son los tipos europeos, que es lo que se está manejando hoy en día con los cruces de Brahman para hacer unas ganaderías más rentables. Ya regresa Empresarios del Campo. La Compañía Ganadera del Meta S.A. invita a la subasta ganadera de Puerto López todos los viernes a las 4:30 de la tarde en el Centro Ganadero Candilejas. Informes en el 310-560-5179 o en www.subastaganaderapuertolopez.com.co. En AGB Salud Animal, somos especialistas en el control de la mastitis. Contáctenos para asesorarlo. En Ricaute, Cundinamarca, se ubica la Hacienda Santa Gema, criadores de Brahman gris y rojo, una ganadería interesada en el mejoramiento genético de nuestro país. Tiene a su disposición novillas, toretes, donadoras, embriones y semen de toros como Andalucía Abel 922-8 y el toro Villaleiva 5+1 940-9. Mayores informes al 312-523-6898. Tenemos el portafolio más completo de antimicrobianos. AGB Salud Animal. Contáctenos para asesorarlo. Empresarios del Campo es el punto de encuentro del sector ganadero colombiano, donde productores, proveedores y consumidores dan a conocer lo último en tecnología del sector ganadero. Desde Colombia, Empresarios del Campo, todos los sábados a las 10 p.m. y los martes a las 8 a.m. por Canal Rural, en el 726 de DirecTV. Regresamos en Empresarios del Campo. La familia que viene trabajando en pro del mejoramiento genético en los Llanos Orientales y más específicamente en Puerto López, también es la subasta de Puerto López. La compañía ganadera del Meta, en cabeza de su gerente don Arturo Londoño, nos va a hablar. En la compañía ganadera del Meta realizamos todos los viernes a partir de las 4:30 de la tarde la subasta ganadera de Puerto López. Es un evento en el cual se comercializan ganados de todo tipo y para la región y para fuera de la región, tanto flaco como gordo, como de todas las razas. Yo quiero invitarlos a todos nuestros vecinos, es decir, a la gente de Puerto Gaitán, a la gente de La Primavera, a la gente del Bichada, a la gente de Cabullaro, a la gente de Villavicencio, a la gente de San Martín, a la gente de Cumaral, a la gente de Restrepo, para que vengan a nuestra subasta. En esa subasta, ¿qué van a encontrar? Una gran cantidad de animales excelentes para la cría y una gran cantidad de animales excelentes
para la ceba y para el levante. Nosotros también organizamos unas subastas especiales que son de reproducción, es decir, que vendemos unos toros de excelente calidad y una unidad de excelente calidad. Para nosotros los ganaderos y para los comerciantes de la región, la Feria Ganadera de Puerto López es muy importante, ya que nos permite encontrarnos, nos permite ver las tecnologías, ver los ganados y ver cómo está evolucionando la ganadería y para dónde vamos. La idea es poder llevarlo toda esta genética, todos estos trabajos que los demás están haciendo a nuestros actos comerciales y tener una evolución más rápida y efectiva. La base genética del ganado de carne es el Brahman. Esta es una feria netamente de cebú Brahman. Entonces, ¿qué ocurre? Que la gente aquí viene a adquirir sus machos para toros reproductores y las hembras de reemplazo. Esta es una feria donde conseguimos muy buenos precios para los compradores y los vendedores también sean satisfechos con las ventas que hacen. Todos sabemos de que la feria debe tener varios ingredientes de tecnología de tractores, de tecnología de maquinaria, de alimentos concentrados, de droga veterinaria, de sales, y esta feria cumple con todos los requisitos para que cualquier persona que quiera venir acá se lleve una buena información sobre todo lo que necesita para su finca. Don Roberto Valenzuela es uno de los importantes ganaderos de los Llanos Orientales, exactamente del Casanare. Este santandereano nos va a hablar de la importancia que tiene para él como ganadero venir a la Feria de Puerto López. Esta Feria de Puerto López pues, es muy interesante, siempre ubicamos estos espacios feriales para lograr transmitir a la gente la posibilidad de mejorar sus ganaderías, la posibilidad de incrementar sus producciones, tanto en crecimiento en gramos como en crecimiento en clase, en tipo de su ganado. Y aquí estamos con la genética de los ejidos Manarabe en Puerto López presentes y ofreciéndole nuestros productos a todos los amigos llaneros que están presentes en esta feria. Estamos sobre todo trabajando para nuestros propios productos, que es muy importante, con unos criterios de selección en cuanto a habilidad materna, en cuanto a reproducción supremamente estrictos, porque es una autoproducción para los datos. Sin embargo, pues ya tenemos excedentes para la venta y estamos transmitiendo este tipo de ganado, sobre todo para los Llanos de Casanare, que son unas tierras que no son tan fértiles como otras partes del país. Y los Llanos Orientales, pues tenemos que usar el ganado Brahman, el ganado cebú, porque sin lugar a dudas es el que mejor se adapta al medio. Nosotros no podemos transformar el medio, sino más bien buscar lo que más se adapte a ese medio. Y en base a esto he logrado producir un tipo de ganado, como digo yo, el Colombian Type, o sea que es un ganado, aparte de su longitud, su musculatura, su gran casta, mucha piel, pero sobre todo mucho arco costilla, que es muy importante para nosotros los ganaderos. Señores colombianos, ustedes no deben abandonar eso, nuestros pastos. Aquí no tenemos la posibilidad de concentrar a nuestros ganados, tenemos que estar en pastoreo y a veces en pastos pobres como los Vidícola o los Dictoneura. Entonces necesitamos ganado con mucha capacidad pulmonar, mucha capacidad abdominal, mucha capacidad, mucha profundidad, y sin lugar a dudas, en observaciones que he realizado durante muchos años, los ganados que mejor se observan en estos pastos, en estos tipos de pasto, son ese tipo de ganado. Entonces he trabajado ya varios años logrando ya crear un tipo de ganado de los ejidos, y creo que en base a observaciones en los atos de Casanare y en base a observaciones en sabanas naturales, sabanas inundables, este tipo de ganado, sin ser de gran tamaño pero con mucha profundidad, mucho peso, mucha amplitud, es el que más nos sirve a los colombianos. Ahora, nuestro segmento técnico de AGB Salud Animal. Buenos días. Dentro de las enfermedades infecciosas que afectan nuestra ganadería de leche y de doble propósito está la mastitis. La mastitis es algo sobre lo que se habla mucho en el día a día.
El control y la prevención es en lo que debemos siempre estar trabajando, en prevenir. Pero cuando tenemos que tratar, debemos encontrar la mejor alternativa para realizar estos tratamientos. La resistencia bacteriana a nivel de la glándula mamaria es bastante evidente con muchos de los agentes terapéuticos que utilizamos a este nivel. AGB Salud Animal tiene su portafolio Uniclap intramuscular de aplicación parenteral, esa base de amoxicilina más ácido clavulánico. El ácido clavulánico facilita la acción de la amoxicilina, evitando que las bacterias resistentes a la amoxicilina impidan la acción del antibiótico, que es el que viene dentro de la formulación de Uniclap. Aparte de Uniclap intramuscular, tenemos en AGB Salud Animal hoy en día el Uniclap intramamario. Es un complemento ideal, es una terapéutica fundamental para cuando tenemos uno o dos pezones afectados y no necesitamos tratar toda la glándula. Lo hacíamos con Uniclap intramuscular para tratar toda la glándula. Hoy podemos tratar pezones individuales con la aplicación de Uniclap intramamaria o utilizar los dos de manera sinérgica, intramuscular e intramamaria. De esa manera podemos controlar eficientemente la mastitis en los casos en donde requerimos un antibiótico potente. En AGB Salud Animal estamos comprometidos con la modernización y productividad de la industria ganadera colombiana. Contáctenos para asesorarlo. Este fue nuestro segmento técnico de AGB Salud Animal. Ya regresa Empresarios del Campo. Usted está viendo Canal 1. Este año celebra el Día de los Niños de una forma única, con el integrante más pequeño de tu familia. Baby Halloween está diseñado especialmente para niños de 0 a 5 años. Tu pequeño no puede faltar. Búscanos en Facebook o comunícate con nosotros al 311-510-0758. AGB Salud Animal Biológicos. Protegemos contra la mayor cantidad de Clostridium circulantes en campo. Proteja su ganadería con Clostridial 8, carbunclobacteridiano y botulismo C+D. En AGB Salud Animal trabajamos por la modernización y productividad de la industria ganadera colombiana. Contáctenos para asesorarlo. Providean Biológicos. Más crías con los mismos vientres. Un producto AGB. Salud Animal. Contáctenos para asesorarlo. En AGB Salud Animal, somos especialistas en el control de la mastitis. Contáctenos para asesorarlo. La Compañía Ganadera del Meta S.A. invita a la subasta ganadera de Puerto López todos los viernes a las 4:30 de la tarde en el Centro Ganadero Candilejas. Informes en el 310-560-5179 o en www.subastaganaderapuertolopez.com.co. AGB Salud Animal. Genere ganancias y economía vacunando a la madre para proteger la cría. Providean Entero Plus 7, la prevención total de la diarrea neonatal. AGB le obsequia la revacunación. Comprometidos con la modernización y la productividad de la industria ganadera colombiana. Contacte a su distribuidor más cercano para mayor asesoría. Tenemos el portafolio más completo de antimicrobianos. AGB Salud Animal. Contáctenos para asesorarlo. Regresamos en Empresarios del Campo. Conozcamos algunas impresiones del juez de esta importante feria, el doctor Augusto Beltrán. Eventos como este
que estamos viviendo hoy en Puerto López son muy importantes para la ganadería colombiana. En él no solamente vemos el mejoramiento genético que está teniendo esta región del país, para que aquellas personas que participan y que vienen al juzgamiento vean qué es lo que debemos buscar en la producción de ganado para así mejorar la productividad y para mejorar la calidad del ganado que se produce en Colombia. Los animales que hemos encontrado han sido animales de muy buena calidad, animales bien cuidados, animales bien mantenidos, animales con mucha musculatura. Llama la atención la gran cantidad y gran calidad de musculatura, que es importante distinguirlo. Los animales de muy buena calidad de musculatura, la ausencia casi completa de la grasa, que es lo que estamos buscando nosotros, buscar que no se maltrate a los animales por medio de la cantidad de grasa que se les está metiendo. Eso es lo que debemos buscar, animales con musculatura firme, fuerte y ausente de grasa. Uno de los expositores que se hizo presente en el marco de la Feria de Puerto López es la Hacienda Brusela. Jaime Arango, su médico veterinario, nos va a hablar de la importancia que tiene para ellos venir a este tipo de eventos y los beneficios de la utilización de los productos de AGB Salud Animal. Para Hacienda Brusela GX3 es un placer hacer presencia en la Feria de Puerto López en el departamento del Meta, la cual nos ayuda como vitrina comercial de nuestra ganadería y poder mostrar las bondades de nuestro ganado para que el ganadero en la región de los Llanos Orientales, en el Meta, parte del Casanare, nos escoja como finca para poderles ofrecer nuestros ganados, como nuestros toros y nuestra ganadería. Hacienda Bruselas GX3 ha venido hace más de 10 años participando de la Feria de Puerto López, ayudándonos como gran vitrina comercial de nuestros animales para que el ganadero escoja nuestros ganados y nosotros podamos hacer parte de su finca. La ganadería GX3 Bruselas siempre ha estado acompañado de laboratorios AGB Salud Animal, la cual nos ayuda tanto en nuestro ganado puro Brahman como en nuestra lechería de ganado Jersey en el Piedemonte Llanero. Uno de nuestros socios estratégicos para la producción animal es AGB Salud Animal, que nosotros compartimos con ellos muchos negocios y nos dan unos excelentes precios y nos aporta mucho a nuestra actividad pecuaria. Yo como ganadero he usado los productos de AGB Veterinaria y algunos productos que me han fascinado, unos productos que ya hemos utilizado mucho en la finca, ¿sí? De esos tengo el gusto de promocionar la vacuna Clostridium 8, la cual tiene un muy buen cubrimiento con sus 8 Clostridium, cubriéndonos básicamente a lo que es las enfermedades del carbón. Sí, esta es una incidencia, el carbón hace una incidencia muy grande aquí en la región, nos mata mucho ganado y pues esta es una vacuna que nos ha permitido trabajar mejor, llevarnos un mejor rendimiento porque es una vacuna efectiva y no nos permite que el ganado se nos muera. Recordemos, la medicina preventiva es supremamente importante, más en zona tropical, recordemos esto. Recordemos que tenemos estrés calórico, estrés de alimentación y estrés sanitario. Entonces AGB Animal pues ha proporcionado nuestro plan de vacunación y que llevamos ya más o menos a unos 2 años o 3 años colocando, con lo cual hemos mejorado mucho nuestra sanidad preventiva. Un factor importante en la productividad ganadera es la cantidad y la calidad de las vacunas que se colocan a los animales. Nosotros debemos tener nuestros animales, no solamente vacunarlos contra la aftosa, que es una obligación nacional, sino igualmente pues buscar la manera de que estos animales tengan el mayor bienestar, poniéndoles vacunas de calidad,
sin importar tanto el precio, porque muchas veces cuando salimos a comprar insumos nos vamos por el más barato sin ser el mejor. Yo creo que ahí es un ahorro mal interpretado que tenemos los ganaderos. Debemos consumir productos de calidad, productos colombianos y productos que lleven hacia adelante la ganadería. Gracias a AGB Salud Animal, que nos presta sus excelentes productos veterinarios, y fuera de eso, lo más importante es el acompañamiento técnico que nos hace todo el tiempo en nuestro sector ganadero. Pienso que en estas extensiones y en estas latitudes donde estamos, encontrar apoyo de laboratorios, de entidades, de todo, es de vital importancia para que todos estos eventos se puedan realizar y lleguen a un feliz término. En AGB Salud Animal estamos comprometidos con la modernización y productividad de la industria ganadera colombiana. Contáctenos para asesorar. Invitamos a todos los ganaderos del país que visiten Puerto López, que es el primer puerto fluvial de los Llanos Orientales y centro geográfico de Colombia. Vamos a implantar otras razas y queremos hacer una reingeniería de nuestra feria para que sea de mayor atracción para todos nuestros ganaderos de la región. La región no es solo Puerto López, la región es el Meta entero, es la Orinoquía. Y yo quiero invitarlos a este su municipio, a este Puerto López, que siempre los ha acogido a ustedes con amor, con cariño y con sincero respeto, a que vengan y visiten nuestra feria y vengan y visiten nuestra subasta ganadera de todos los viernes. A las 4 de la tarde los esperamos acá. No me queda sino invitarlos a que nos acompañen en todas las ferias de Colombia, en esas ferias donde luchamos día a día en mejorar la genética y donde los jueces tenemos la responsabilidad no solamente de decir cuál es el mejor enjuzgamiento, sino de decir al ganadero cuál es la pauta que debe seguir para mejorar la productividad y así hacernos competitivos en el mercado mundial de la carne. Nos encontramos en la Feria de Puerto López, donde le abre espacio a los niños de Colombia para participar en el programa Echando Raíces. Es importante que abramos estos espacios para los niños y jóvenes, ya que el interés de nosotros es que echen raíces en la ganadería y el campo. Y es aquí, en los Llanos Orientales, donde este programa ha tenido su mayor auge, donde han echado más raíces en la ganadería y el campo. Por eso los invitamos a ustedes, jóvenes y niños de Colombia, a que participen en el programa Echando Raíces. La media hora más importante de la ganadería en Colombia se despide por el día de hoy. Hemos llegado al final de Empresarios del Campo, dejando una enseñanza para todos ustedes, amigos ganaderos. El portafolio más completo tiene Laboratorios AGB Salud Animal, donde van a encontrar cada una de las respuestas que usted necesita para su explotación comercial. Esto es Empresarios del Campo, porque la ganadería colombiana se lo merece.